Gerson Vladimir Figueroa ha intentado bien Chucky. Antes llega el defensor del rebote, le queda Gerson, la tiene Gerson, filtra nuevamente balón filtrado, demasiado largo para eso, pero la barrida de tiempo, el esfuerzo lo realiza, pero nadie apareció para rematar ese centro. Nuevamente balón filtrado, llega el ataque, Gerson Figueroa, la tiene el Chucky, la aguanta Gerson Figueroa, la cubre entre la marca del defensor del equipo de Zacate, nuevamente la pared, llega el área, ya se marca el fuera de juego, no cuenta esa acción, entonces se marca el fuera de juego, es lo que indica el árbitro. Ya no estaba Gerson Vladimir Figueroa, pero el árbitro asistente dice que esa acción no contaba por fuera de juego. Largo y se equivoca, la pierde, viene la bolivia, la con el remate, Laureles. Remate, ataca, Zacate nuevamente por la derecha. Pero una línea de fondo, se metió bien el centro, bien retrasado, el toque. El profesor dando indicaciones en el Zacatecoluca FC. Ahora viene el intento de remate larga distancia, bombazo, la tiene en el fondo, guardan estado, pelotazo largo, balón largo, la busca la pantalla Rutke, llega Rutke, le queda la definición, pero ataque, llega la marca para el balón para Rutke, la tiene Rutke entre dos, nuevamente Rutke, mire, le cobró, balón al área, llega el guardameta que y se queda con la pelota. Misiones. Bueno, entonces inicia la segunda mitad, toca ahora el equipo de Zacatecoluca que va. Servicio largo de manos. Balón filtrado, nuevamente ataca por la izquierda Laurel, se va al ataque, se mete al área, viene, levanta la vista, viene el centro. Paso nuevamente. La tiene siempre en ataque de Rutia. La tiene Rutia, abre por la derecha, hay espacio. Viene el balón al área, viene el segundo palo. Viene el centro, balón al área. Llega, rechazo. Se salva. Se sale y la tiene en el fondo el guardameta. Está bien corto, lo hacen con Chegüen. Viene Chegüen con el centro. Balón elevado. Le queda un ejército de dos para el centro, la rechaza, la tiene siempre en el área, la saca, bienvenido. La tuvo Medino, se salvó el equipo de casa, se salvó Laureles. La saca del fondo Palma, la tira larga, la baja Chegüen, vea, esa es clase. Como bajó ese balón, José Olmín gambetea por aquí, gambetea por allá, arranca por aquí, arranca por allá, finalmente toque, lo hace bien, lo hace con criterio. Va a Laure, le viene el centro, a tiempo la sacan, el otro largo y vamos al contragolpe, la tiene Palomerito, 2-2, el palo la tira para aquel seguro ahí, el choque, antes aparece el gol.
estamos al cierre, estamos en 38 minutos. Estamos exactamente a 7 para que esto finalice. Y si no, pues si esto se mantiene, ataca Laureles. Aquí Laureles se confirma Laureles. Ataca Laureles a Cateco Luzán. Les decía que si este empate se mantiene, pues no. Viene el saque dando, le ejecuta Palmadeja con el palo Merino, la tiene Eduardo. Se fue por la línea final. En el centro, tres dedos. Viene el tiro libre. Viene Morales con el centro, pasado. Llega el guardabete y se queda con la pelota. Ataca Coluca por la derecha. Pelotazo siempre de ataque. Está habilitado. Llega la distribución. Está llevándose el pase a semifinales. Sí, está llevándose el pase a semifinales el equipo de Zacatecoluca. 1-0 el partido y por supuesto 2-1 el marcador global. Zacatecoluca 1, Laureles 0. Zacatecoluca 1, Laureles 0 en el cierre de este partido. Está quedándose con el pase a semifinales. Final, entonces, triunfo para Zacatecoluca, que sea 1-0, global de 2-1, está presente en semifinales, Zacatecoluca 1, Laureles 0, el equipo de Zacatecoluca está presente en semifinales. Uno por cero arriba el resultado final, que tiene metido en semifinales al equipo visitante. Uno por cero entonces, ha finalizado el partido.